Cuando no hay democracia, poder hacerte un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, tener un tratamiento médico adecuado, morir con dignidad cuando estás ya muy viejo, es un privilegio de ricos y millonarios. Cuando hay una democracia de verdad, independientemente de donde hayas nacido, independientemente de la herencia de la que hayas podido disfrutar, independientemente del barrio donde vivas, independientemente del color de tu piel, independientemente del acento que tengas al hablar, tienes la misma sanidad que el millonario, tienes la misma educación que el millonario, tienes las mismas oportunidades que el millonario. Solamente un frívolo que no pueda entender lo que es crecer en una casa sin recursos económicos y sin recursos culturales puede tener la frivolidad y la indecencia de decir que la libertad es poder tomarte una caña o poder no encontrarte a tu ex. La libertad en democracia es poder tener servicios públicos. La libertad en democracia es que el hijo de una familia de trabajadores de Leganés, nieto de agricultores analfabetos, pueda ir a la universidad y que sus padres y sus abuelos se sientan orgullosos de ese título universitario gracias a la educación pública. Y eso es lo que no soportan los enemigos de la democracia. Que alguien que haya crecido en Vallecas, en Leganés, en Villaverde, que tenga corriendo por sus venas la sangre de muchos que no sabían leer y escribir, la sangre de muchos que tuvieron que prosperar organizándote en sindicatos, pueda llegar a tener más títulos universitarios que ellos y pueda llegar a tener una vida mejor que ellos, ganándoselo a pulso, con esfuerzo. ¿Cómo pueden hablar de esfuerzo los que presumen de títulos nobiliarios? ¿Cómo pueden hablar de esfuerzo los que le regalan los másteres universitarios que le cuesta mucho sacar adelante a la gente? ¿Cómo pueden hablar de esfuerzo una señora que le pone un piso, Sarasola, un piso de lujo y que se comprometió conmigo frente a cientos de miles de espectadores a enseñar la factura? Queremos ver la factura del señor Sarasola, señor Ayuso. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es que te ponga un piso Sarasola? ¿La libertad es poderte comprar a dos diputados del Partido Socialista como Tamayo y Sáez? ¿La libertad es comprarte a los diputados de Ciudadanos en Murcia? ¿La libertad es ir al palco del Real Madrid a hacer negocios sucios con los que te financian la campaña electoral? ¿La libertad es saltarte la ley para venderle un cuadro al marqués de Villarmir? ¿Qué es la libertad? Y precisamente porque hacemos ese tipo de propuestas y demostramos que no se quedan en el papel y cuando gobernamos las peleamos hasta el final con quien haya que pelearlas. Precisamente por eso el fascismo aparece como un peligro para la democracia. ¿O qué pensáis? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros propusiéramos privatizar la sanidad o privatizar la educación? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros defendiéramos los intereses de los grandes poderes inmobiliarios y los fondos buitre? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros hiciéramos la pelota a las grandes empresas propiedades de casi todas las televisiones, los periódicos y las radios de este país? El fascismo es la derecha cuando se empiezan a dar cuenta de que pueden perder el poder. Y eso cualquier español que conozca su historia lo sabe perfectamente.